Buenos días, mi amor. Justo estaba soñando contigo. Parece que Cinta la llevó al matrimonio. ¿Y por qué se habrá regresado el Tito de Holanda? ¡Extrañaría al Pepito, pues! ¿Tito? Hermano, ¿eres tú de verdad? ¿Hermano? ¿Te atreves a llamarme así después de esta... traición? Oye, dejen dormir, pues, compadre. Cierra la puerta, ya que entra un poco de aire. Tito, compadre, compadre. Él es Coque Reyes. Recursos Reyes, ¿te acuerdas? Tú estabas en sexto grado. En secundaria era una leyenda. ¡Ah! ¡Era una leyenda! ¡Por eso ahora vive contigo! No, pero él es solo un amigo, no es mi hermano. Compadre. ¿Para esto regresé de Holanda? Tito, escúchame. Yo no merecía esto. No, Tito, escúchame. ¡No lo merecía! Hermano, escúchame. Tito, compadre. ¿Y ustedes cómo pudieron permitir que ese usurpador? Y yo que los consideraba mi familia. Pero, ¡Tito, compadre! ¡Compadre, no te vayas! ¡Tito, compadre! ¡Tito! Encontró al Pepe con el Coqui. Era de esperarse que reaccione así. El Coqui solo vino por unos días. ¡Déjame! Tito, escucha. No te me acerques. Hermano. Mira, no me toques y mantén tu distancia. Está bien. No trates de convencerme con palabras bonitas, porque yo sé lo que vi. ¿Qué viste? Vi que alguien ocupaba mi lugar. ¡Sam!
el Titos! ¡Qué gusto verte por aquí de nuevo, Titos! Bueno, ya me voy. Cuídense. Nadie ha ocupado tu lugar. ¡Eso! ¡Eso, Pepe! ¡Háblale con el corazón en la mano! Mira, mira. ¿Viste a mi amigo Coqui Reyes? Sí, le dolía la espalda en la hamaca y por eso le cedí un pedazo de la cama. Esa hamaca, Pepe, no es para cualquier hombre. No sé. ¿Y por qué regresaste al país? Porque Robin se cansó de mí. ¿Por qué? Se cansó de que estuviera hablando todo el tiempo con mi mejor amigo imaginario. Yo también pasé hablando 8 meses con mi mejor amigo imaginario. Pepe. Tito. Ven a mi brazo, compadre. No, machete. ¡Ay, qué nivel! Bueno, creo que mis días en esta casa se terminaron. ¿Cómo era tu enamorada holandesa? Cuéntame, ¿cómo era la desafortunada? Cuenta con fuerza. ¡Es verdad! La Robin era fuerte. Toda manga. Claro que no nos entendíamos mucho, ¿no? Había un problema de idiomas. Claro. Eso sí, yo todas las mañanas, cada vez que me levantaba, decía, ¡Holanda! Bueno, señores, me voy. Coqui, no tienes por qué irte, te puedes quedar. En esta jato siempre hay sitio, como dice la canción. Aunque, ¿por qué no lo sometemos a votación? Está bien, votemos. Ajá. A ver quién está a favor de que Coqui se quede en la jato. Me gusta la aceituna deportiva. ¿En contra? ¿Y tú, compadre? ¿Ah? ¿Tú? No, yo me abstengo. Pero sí me acuerdo de ti, Recursos Reyes. Me acuerdo que en el colegio me acercaba donde estaban los grandes, en el recreo, y tú me decías... ¿Te acuerdas cómo me decías? Arranca, chivolo dentón. Ay, pero qué crueldad. Eran cosas de chiquillo. Bueno, Coqui, el pueblo ha decidido y... La voz del pueblo es la voz de Dios. Entonces, me voy. Ha sido un gusto conocerlos. Ay, Tito, no sabes cómo te hemos extrañado. Sí, y de verdad era muy bien entonces. Sí, en esa época más todavía. Sí. Mira, ¿tu novia usaba suecos? Ya llegó el que sí sabe conquistar, nadie le puede decir nada. Bueno, soy Coqui Recursos Reyes. Una puerta se cierra, se abre una ventana.